Hello, Hello, Miss. hi Miguel, how are you? Fine. Fine. Partner, Oh, partner, partner, too. I'm sorry. Partner, hi. All right, just give me a moment. I'm gonna drink water. Good evening. Good evening, Good evening. teacher. I'm sorry. Estaba tomando agua y no quería que me escucharan. No All right. problem, teacher. Thank you. All right, guys. How are you today? ¿Cómo estamos? Very good, teacher. Very good. Very Amazing. good, teacher. I'm happy to hear that. Me alegra escuchar eso. How is everybody? ¿Cómo estamos? Good. Good, very fine. Awesome. I'm good as well. Thank you for asking. I'm happy. I have the energy to continue classes for this hour. All right. Well then. Yes, happy and with all the energy so I can teach you everything. Yes. All right, guys. So before we continue with the class, I don't know if you have any questions regarding the platform or any knowledge check that you may have questions with. No sé si tendrán alguna consulta o duda con la plataforma, algún Yes, examen. I have a Dígame, Miguel. question. I have a question. I can say how frequently, the same there, how often? Yes, you can say it. How frequently? En lugar de how often. Yeah, there's no Okay. problem. Okay. All right. Any other Thanks. question? You're welcome. ¿Alguna otra pregunta? Coach, yo tengo una duda en el ejercicio 1.13 de la plataforma. Es una imagen sobre como cosas fitness, creo que es de marcarlos en chequecito. En ese solo Aquí. vamos a descargar la imagen y lo contestamos así verbalmente entre nosotros, o sea, solo para nosotros, porque no tiene algo para mandarse. O sea, no, o sea, aparece el cosito de enviar, pero no se puede enviar nada. Sí, Jennifer, fíjate que ahí solo es para práctica tuya. Si en la parte de arriba dice que no tiene puntaje, ajá, entonces en este caso solo es para que tú logres practicar un poquito más la página para ver how healthy you are, right? Qué tan saludables estamos. Pero sí, en ese caso no te preocupes si no la puedes entregar porque no te deja entregar nada, ningún documento, texto ni nada. Así que eso solo es Okay. práctica. Gracias. Ya sabes. Hi, Hi, Jocelyn, how are you? I'm fine. And you? I'm good as well. Thank you for asking. Is there any other question, guys? ¿Alguna otra pregunta? If not, we can go ahead and continue with the class. No. No, let's continue, please. Okay, then, awesome. Solo que no sé si los puedo molestar, si pueden poner su nombre en los nombres de Zoom. Porque, por ejemplo, no sé quién es Redmi Note 8. Solo dice el nombre del teléfono y no sé cómo llamarlo, right? So, si no me dicen el nombre, yo lo renombro. All right. Tenemos a alguien de incógnito ahorita. Creo que. Y lo porque no sé quién es. No puedo decirle. Mire, usted no tiene nombre. Bueno, pero por favor, si se puede, ponen su nombre. El nombre que ustedes gusten que yo les diga, right? Para Okay. poder llamarles. Please. Yo lo acabo de cambiar porque tenía el nombre de mi hija. Ah, ok. All right. Bueno, entonces es de Es poner de su Redmi nombre. Note 8, right? Ajá, Redmi. Ahí está, Wilfredo. Gracias. I'm sorry and thank you. Gracias, Sorry, Wilfredo. No, no se preocupe. Yo lo siento, pero sí no sabía cómo decirle, como que, ¿quién es usted? No, mentira. No, okay. Good night, teacher. How are you? I'm good. How are you? I'm fine, then. Awesome, then. I'm happy to hear that. Bueno, Okay. guys. Ah, pues vamos a continuar con la clase. All right. So yesterday, Monday and Tuesday, we've been working
with adverbs of frequency, right? Adverbios de frecuencia. But now we will move on, all right? Vamos a movernos the tema because I feel that you already handled that, right? It's just how to say how frequent you do things, right? So what we will do today is that we will work with simple past, all right? Simple past. Now, with simple past, we use this to explain things or events that have finished. All right? Utilizamos el pasado simple para explicar cosas o situaciones que ya finalizaron, right? Cuando hablamos del pasado simple, solo les estamos informando a la otra persona que esas cosas o eventos ya sucedieron, right? Ya se dieron y por el momento no se van a volver a dar, right? Ahora, el pasado simple, hay fórmulas también para poder crear oraciones ya sea en positivo o en negativo. Now, the way that we use simple past is just this, to explain how things happen. Now, the difference between this and simple present, la diferencia entre esta y el presente simple es que lo único que cambia de la oración es el verbo, ¿sí? Aquí vamos a ponerlo aquí. The only thing that changes is the verb, ¿sí? Lo único que cambia es el verbo. Es más, hasta la fórmula es la misma para hacer oraciones en pasado simple. Lo único que vamos a cambiar de la oración es en qué tiempo va el verbo, right? So, if we want to make a positive, vamos a poner aquí, a positive sentence formula. ¿Cómo sería la fórmula de una oración en positivo? Sería subject plus verb in past, simple, plus the complement. Right? Eso sería todo. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Right? Si yo quisiera ponerles un ejemplo, vamos a utilizar... A ver, plate, right? El verbo preferido de todos los teachers, right? I played soccer, right? If we want to break it down, I know, wait. No, okay, is it? No era esto que le quería cambiar color. Denme un momento. Ya está, aquí. So, here we have the subject with I, then we have the verb in simple past, we have it here, played, and at the end we have the complement, right? Complement. Now, the another thing that I want to mention with simple past is that there are regular verbs and there are irregular verbs. Con el pasado simple, lo que pasa es que hay verbos regulares y verbos irregulares. La fórmula va a ser la misma para ambos verbos. Los verbos irregulares son todos los que terminan en ed. Regular verbs terminan en ed, right? Y por ejemplo, un verbo irregular, su pasado simple, ellos tienen su propio pasado simple, all right? Por ejemplo, el verbo teach. Teach is an irregular verb. What is the past of teach? Thought, all right? So, for example, I thought, si les pongo mi ejemplo, I thought English at inglés corporativo. Digamos que yo ya no estuviera aquí, yo solo le estoy explicando a alguien que yo enseñé inglés acá, right? I taught English at inglés corporativo, right? And we have the same things, right?
Aquí tenemos el sujeto. Then we have the verb in the past. Then we have the complement. El complemento aquí es un poquito más grande, right? But complement is complement. And the irregular verbs have their own past. Tienen su propio pasado. Okay. Ya les voy a, por cierto, ya les voy a compartir una lista con verbos irregulares para que ustedes la vean. No se aflijan cuando vean el montón de verbos en, ese, en esa lista. Tómense su tiempo para aprendérselos, ¿sí? No es tampoco carrera, así que tranquilos. Váyanse, pónganse una meta. Por ejemplo, en una semana se van a aprender 5, la siguiente otra 5, y la siguiente otra 5, y así, así. All right? So, don't feel bad if you don't learn them fast, ¿sí? Esto con el tiempo y con la práctica nos vamos a acordar de todos los verbos irregulares, right? Si no es que, si no es de todos, por lo menos de la mayoría. All right? So, the formula is the same for all verbs. La fórmula es el mismo para cualquier verbo que estén utilizando, sea regular o irregular, right? Now, this is for a positive sentence. Y como les digo, si se fijan, la fórmula es exactamente la misma que para presente simple. Lo único que cambia es el verbo. Y el verbo aquí va en pasado simple. All right? This is how you make positive sentences. How do we make then negative sentences? It's the same formula. Negative sentence formula. ¿Cómo hacemos entonces una oración en negativo en pasado? Nos vamos a ayudar de un auxiliar. All right? So we use subject plus did not or didn't, you choose, it doesn't matter. Then verb in present plus complement. Lo único, esto también es un poquito diferente. All right? Lo que cambia acá es de que como estamos utilizando un auxiliar, y el auxiliar se llama did, ese did ya me transforma la oración a pasado. Y como ya me está transformando la oración a pasado, el verbo, cualquier verbo que nosotros utilicemos, ya no va a ir en pasado, sino que va a ir en presente. All right? Les voy a poner el mismo ejemplo anterior. I played soccer and I taught English at inglés corporativo. Right? When I play soccer, sería I did not play soccer, right? And I did not teach at inglés corporativo, right? Then we have here pink for subject, right? Subject, we have I and I. For did not, let's use red. Did not. Then we used orange for the verbs. Verb in present. Ah, pero antes utilizamos otro. Utilizamos verdecito. Verb in present. Verb in present. Here and here. And the complement. Teacher, dígame. I have a question. Go ahead. I need know why you use at in inglés corporativo. I can explain it, please. Oh, sure. That is a preposition of place. Se le llama preposición de lugar. We use at when we're talking about buildings or specific places. Utilizamos el at para cuando hablamos de edificios o lugares en específico. Por ejemplo, inglés corporativo es un lugar específico. Mi casa es un lugar en específico. La parada de buses es otro lugar específico. Y estamos diciendo que estamos en ese lugar. En español, el en se utiliza para cualquier situación, cualquier preposición de lugar. En inglés hay tres. Está on, in, and at. Okay.
I need to explain me the different the three from different case. Different case. All right. Si gusta, podemos ver más de lleno esto porque es un tema un poquito extenso. Sí. Ajá, para ver la diferencia entre los tres. Yo okay, se los enseño, no se preocupen. Se los prometo que mañana vamos a ver. Pero sí, porque sí me va a tomar un poquito de tiempo hacer la diferencia entre los tres. Very good. Pero se los prometo. Se los prometo que mañana lo vemos. All right? Okay. Please, thank you. You're welcome. Thank you. All right. Ahorita no se fijen en el ad. All right? Yes. Mañana se lo pueden enseñar. All right. Cool. Okay. Yes. All right. So if you see here, we use almost the same thing as the previous formula, right? So we still have a subject. The difference here is that you are using did not because it's a negative sentence. And as I mentioned, because did not is an auxiliary, then the verb goes in present. All right. Aquí lo único que cambia es que agregamos una cosita más a la fórmula, que es el did, y a ese did se le conoce en gramática como auxiliar. ¿Cuál es la función del auxiliar? En este caso es convertir la oración en pasado. ¿Para qué? Para que el verbo así lo puedas poner en presente. Sí, esa es una regla, de que si estamos utilizando did, el verbo, cualquier verbo que utilicemos, no lo podemos poner en pasado porque si no estaría incorrecto gramaticalmente hablando. All right? No podríamos poner I did not play the soccer, right? O sea, de decir lo podemos decir, pero está incorrecto, all right? So, I did not play soccer. I did not teach at inglés corporativo. And when is the three person is the same? Perfect question. Thank you very much, Miguel. So, when is the third person? La tercera persona, la S, solo se utiliza en presente simple, ¿sí? De ahí la S no la volvemos a utilizar en ningún tiempo, ¿all right? Okay. Como ya tenemos el did, la oración automáticamente se convierte ya sea en pasado, en tercera persona, etcétera, ¿right? La S solo va a ir, digamos, si usted lo quiere ver de otra manera, que la S es exclusiva del presente simple. Right? She plays. He plays. She teaches. He teaches. Pero de ahí la S o S ya no se vuelve a utilizar, solo en la presente simple. Okay, but she doesn't. Ah, ya lo entendí. I'm sorry. Pero ahí lo que se cambia es el auxiliar. En lugar de did, no. Pero eso siempre es en presente. Doesn't. Porque does. Vale, lo voy a poner un ejemplo. Do es un verbo irregular. Do, does, para presente simple. Ahora, este en pasado es el did. Y si nos quisiéramos adelantar, el participio también es did. All right? Entonces, el does, este, solo es para simple present. And this is for past. Y como ya está en pasado, ya se convierte en tercera persona o en pasado cualquier oración. I always say did in past. All right. Y en el participio no es done. Oh, yes, I'm sorry. Ya me equivoqué. Pero did done. Sí, tiene razón. Did done. Did and done. Right? Pero lo que quiero decir es de que el does solo se va a utilizar en presente simple. All right? La S con cualquier verbo también solo se va a utilizar en presente simple. De ahí, como ya tenemos el auxiliar que ya nos está convirtiendo la oración a pasado, ya este verbo siempre va a quedar en presente. O si lo queremos ver de otra manera, in base form, como también se le conoce, en su forma base, right? Que sería teach, que sería play, right? O cualquier otro verbo que ustedes escojan. Any questions so far? ¿Alguna otra pregunta? Yes.
I can put an example. For example, yesterday I didn't to receive the class of English because I forgot my charger battery. Yeah, that's a perfect example. Let's write it down. Yesterday, I didn't to receive my English class because I forgot my charger battery. I forgot in my office. ¿Este caso sería así? Yes. Oh, okay. My battery charger. Yes. All right. Yes, that's a perfect example, right? Y tenemos exactamente todo lo que requiere. We have a subject. Tenemos aquí el sujeto. Didn't. Didn't receive. Está my English class. No, to receive, el to solamente se utiliza cuando es infinitivo. Okay. Aquí, como ya no se está convirtiendo la oración a pasado, el auxiliar ya no se agrega nada más antes del verbo. Sí. Ok. Teacher. Dígame. In this case, it's a complex sentence because have the connector because. It's a, for example, the subordinate sentence, no. It's a what example, I'm sorry? What? I couldn't catch the last part you said. No. In this sentence, it's possible it's a subordinate sentence or a complex sentence because have the connector because and say and you can use the verb in past. I forgot my battery. That is correct. Yeah, amazing. That is correct, Anita. Okay. That is like a subordinated sentence, as you said, because we are using the connector because. Now, mm-hmm. La oración funciona si solo la dejamos hasta aquí. Digamos que la podríamos dejar hasta aquí, pero si queremos dar una explicación de por qué no recibí la clase, también podemos agregar la última parte. Because this verb that we have over here, it's in past, right? Because we're given a reason why we didn't receive the class. Now, it's not necessarily that you make sentences like this. Para la práctica no es necesario que hagamos oraciones así de complejas. Podemos dejarlas así de sencillitas como esta o como estas dos. All right? Pero es un ejemplo perfecto. All right? Juan José creo que me dijo el ejemplo. Yes. 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 All right. Thank you, Juan José. So, está perfecto el ejemplo, pero también si ustedes no quisieran hacer un ejemplo así, no hay problema. Me lo pueden dejar como oraciones simples. ¿Sí? All right. Ahora, vamos a pasar con las preguntas. For questions, it also remains almost the same. Permanece casi, casi igual las preguntas. So, how do we make questions in past? Simple past. Vamos a poner. The formula for this is did plus subject plus verb in base form, plus complement, plus question mark. Okay, así quedaría la fórmula. Now, before I give, vamos a poner un ejemplo y les voy a explicar algo. Voy a poner el ejemplo de las dos oraciones que he utilizado. All right, did you play soccer? Right. Es ahí, vamos a poner aquí la otra. Did you teach at English Corporativo? Right. Now, when we talk about questions, a question will never, if it's in simple past, a question will never go in negative. All right. Si hablamos
de preguntas, las preguntas nunca van a ir en negativo. Y les voy a poner el mismo ejemplo que les puse en la clase pasada. El negativo nosotros en español lo utilizamos de mala manera. Porque les voy a poner un ejemplo. Nunca han escuchado, por ejemplo, a la gente que vende tamales. Le preguntan a uno, ¿no va a querer tamales el día de hoy? Exacto, no voy a querer porque usted me dijo que no, right? Aún en español eso está incorrecto, ¿sí? Porque no se hacen preguntas en negativo, ¿ok? No vamos a decir, did you not play soccer? A menos que estemos reclamando a alguien. Pero si es una pregunta cualquiera, no vamos a utilizar negativo, ¿all right? Aún en español, ni siquiera en español tendríamos que usar el negativo, ¿all right? No le digan a la gente, no va a querer tortillas, o por ejemplo, la gente que pasa vendiendo tortillas, right? Dicen, no va a querer tortillas, no sé quién. Sí, no, no voy a querer, right? Aún en español eso está incorrecto, ¿sí? So, las preguntas son neutras, por decírselo así. So, you will not use a negative auxiliary here. Así que no utilizaríamos un negativo para hacer preguntas. Porque, ¿cómo vamos a saber si algo es positivo o negativo? Depende de la respuesta que nos van a dar. All right? So, vamos, solo voy a terminar de highlight everything. Right? Did you play? Did you teach? And then the compliments. All right. And then you can give any answer you want. All right, ahí podemos dar cualquier respuesta que queramos. So, the formula for a positive sentence is subject plus verb in simple past plus complement, right? And I give you two examples. I played soccer and I taught English at Inglés Corporativo. Also, the negative sentence formula is subject plus did not or didn't, verb in base form, and the complement. And I give you also two examples. I did not play soccer and I did not teach at Inglés Corporativo. Also, we make questions in simple past, and did will always go at the beginning. So it will be did plus subject plus verb in base form plus complement. And the question mark, right? Did you play soccer? Did you teach at Inglés Corporativo? Now, there is something else that I want to teach you. Hay algo más que lo quiero enseñar antes. No, pero antes de eso, ¿tienen alguna pregunta hasta ahorita? Teacher, tengo una consulta. Yes. Hay varias oraciones. Bueno, que se me vienen a la mente que pueden empezar con de forma negativa, pero en la base o la formulación usted dice que es incorrecto pensar así, como por ejemplo, no vas a comer hoy, por ejemplo, o no vas a ir hoy a la escuela, por ejemplo, otro ejemplo, o sea, varias cosas que se me vienen a la mente. Pero yo estoy pensando en español, no estoy pensando en inglés. Esa sería mi pregunta. Sí, Mauricio. Y sí, fíjese que hasta en español, digamos que gramaticalmente está incorrecto. Porque la pregunta correcta sería, ¿vas a comer? ¿Vas a ir hoy? ¿Right? Y porque la respuesta es la que va a ser positiva o negativa. Aún fíjese que hasta aprender cosas en inglés nos enseña a corregir nuestro español también. Porque sí, tampoco en español se pueden hacer preguntas negativas. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros como somos nativos de español, para nosotros es completamente normal hacer que las preguntas comiencen en negativo. ¿Cómo es? De que no vas a comer, no vas a ir, no vas a querer tomar gaseosa o cualquier otra cosa. Porque nosotros nos hemos acostumbrado a hacer preguntas así. Pero gramaticalmente hablando, están incorrectos. Ajá. Okay. O sea, no lo estoy diciendo que usted esté equivocado. All right? No. Porque todos cometemos errores. Hasta yo tengo, por ejemplo, un montón de muletillas. Y una que sí me cuesta, y no he podido quitármela, es el VA,
no sé a qué hora se me pegó y yo sé que está malo, pero es por lo mismo. Y como igual en inglés, usted va a escuchar muchas personas que sí van a hacer preguntas en negativo, ¿ok? Porque eso siempre lo vamos a encontrar in the spoken English, en el inglés hablado, así como en el español hablado, ¿right? ¿Es incorrecto? Sí, pero es aceptado porque son nativos que lo están diciendo, igual que nosotros acá. Le aceptamos a la gente que le pregunten, ¿no vas a tener clase hoy? Sí, sí, voy a tener clase, le dice, le corrige la gente, ¿right? Pero es algo así, por sí, costumbre. Algo así, en algo como eso estaba pensando. Algo que regularmente no hace y que pues alguien le puede extrañar y que no lo va a hacer, por ejemplo. Pero ajá, está bien. Exacto. Ya sabe. No, sí, es por eso. No, no, es una pregunta totalmente válida. No, no se disculpe ni nada, ¿all right? Pero es así. Okay. Solo que, pero sí, digamos que gramaticalmente hablando en inglés o en español, no se utiliza el negativo en una pregunta, solo en la respuesta, porque la gente va a decir si sí o no hace algo o no, right? Teacher, algo similar sucede también, aunque eso parece que la Real Academia como que ya lo va a aceptar, pero no es correcto por el hecho, y yo siempre también trato de corregir a mis estudiantes. A veces dicen, bueno, cuando uno era chiquito, le decía, mire, me dio más poquito. No, no le puede haber dado más poquito. O le dio más, o le dio poquito. Pero no le puede haber dado más poquito. Sí, correcto. O le dio más o le dio menos. Pero no le dio más poquito. Pero uno tiende a decir eso. Entonces mis estudiantes a veces me dicen, mire, y es más chiquito. Es que el diámetro, por ejemplo, hablando de hidráulica, cuando yo le enseño hidráulica, no, es de menor diámetro. Pero no puede ser más chiquito, o es más, o es chiquito, o es menor. Pero nos hemos acostumbrado a ese tipo de expresiones, que por cierto, para mala suerte, la Real Academia está aceptando algunas, pero no son correctas. A veces uno dice, mire, que la gente evacúe. Ya la academia ya lo aceptó, pero no está correcto, lo correcto es evacúe. Entonces hay muchas expresiones salvadoreñas o no sé, latinas, que están incorrectas, pero la gente las acepta por ser nativos. Exacto. Y sí, digamos que la Real Academia en ese sentido a veces hace una de sus decisiones medio raras, porque acepta palabras, entre más personas las hablen, más las acepta. ¿Vale? Por ejemplo, pupusas o murciélago. Ahora ya lo puede encontrar murciélago y murciégalo, right, en el diccionario. Así es. Pero es por eso mismo. De que como son, son coloquialismos, se le dice, right? Por eso es que los utilizamos así. Y sí, tiene razón. No se me había dado ese ejemplo de más poquito. Ajá, cantinflear, eso es otro también. Right, so, la gente lo dice. Está incorrecto, sí, pero es socialmente aceptado porque todas las personas lo dicen, right? Pero si hablamos de gramática, digamos que no está correcto. Y también nos ayuda física. Por cierto, yo cuando comencé a estudiar inglés, me ayudó también a mejorar bastante mi español, porque el inglés... bastante lógico. No, no le da tantas vueltas al asunto. Y si se fija, nosotros en español le damos un montón de... Mucho cantinfleamos. Y después de cantinflear un poquito, no se ponen negativas las preguntas. All right? Okay. All right. Awesome then. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita? No. Otra pregunta. Yo sé que ya me hicieron varias, pero me refiero a otra pregunta. No. All right. Okay. Ahora, antes de irnos a la práctica, hay algo que les quiero enseñar, que es un tip que me enseñaron hace mucho tiempo, pero todavía me funciona. We have regular verbs. Lo vamos a ver rapidito antes de irnos a la práctica. We have regular verbs. And we already mentioned that they end in ed. Right? Eso todos lo sabemos. Que los verbos regulares terminan en ed. Now, the hardest part about the regular verb is
to know how to pronounce this word, right? Lo más difícil del verbo regular es saber cómo se pronuncia, cuándo se pronuncia la ED, cuándo se pronuncia de tal manera, cuándo se pronuncia de otra manera. Hay un tip para esto y voy a poner de un solo, de una vez, I'm sorry, no se dice de un solo, de una vez, tres verbos con los que vamos a practicar. Movió la pantalla. No. Y todos estos son verbos regulares. Ahora. How do we pronounce these words? ¿Cómo pronunciamos estas palabras? ¿Se dice walk o se dice walked? ¿Se dice walkied? Right? ¿Cómo vamos a saber cómo decir la ED al final? So, what I want you to do is that raise one hand. Cualquiera de sus dos manos agárrenla and place them in the middle of your throats. Right? Y pónganlas una mano o las dos, como ustedes gusten, en medio de su garganta. Pero no en el cuello, sino que en su garganta, donde sientan, sientan donde habla, esa vibración que hace su garganta al hablar, right? Quiero que todos lo hagamos, all right? Pueden ser sus dedos, pueden ser toda su mano, como ustedes gusten. Now, hay tres sonidos que se hace para los verbos regulares. Hay un sonido que finaliza en D, hay un sonido que finaliza en T y hay un sonido que finaliza en IT o ED. Right? Ahora, el sonido que finaliza en D es si hay vibración en su garganta. Vamos a decir solo el primer verbo. Digan play. 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 A la vibración que ustedes van a poner atención es el sonido final. ¿Sienten ustedes que al final de la palabra hay una vibración? ¿Como play? Play. 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 ¿Hay vibración? Play. Yes. Play. Yes. Entonces, si play. Hay vibración, se va a decir con D, de dedo. Played. Digamos el pasado. Played. Play. Play. Played. Play. Played. 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 Perfect. Vamos con el siguiente, con el siguiente verbo. El siguiente verbo, sintamos si hay una vibración. Walk. 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 ¿Siente vibración o no siente vibración? O es un sonido seco. Walk. Right? No hay vibración. Exacto. No hay vibración. Entonces, si no hay vibración, se va a decir con una T al final. Walked. Walk. Walk. Walked. 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 Exactly. Walked. Walked. Perfect. Now, si el sonido termina, el último no es necesario que pongan la mano en la garganta. Lo único que tienen que poner atención es si el último sonido es T o D. Right? Para este último, lo voy a poner aquí. Si es down T or D. Si el sonido termina en T o en D, por ejemplo, si termina en T como hate, right? Hated. Hate, hated. Digamos hate. Hate. El sonido, el último sonido es T. So, you will say ED. Hated. Right? El pasado sería hated. Hated. Mid. Mid termina en D. Así que el pasado sería needed. Needed. All right? Esa sería la diferencia con los regulares. Los irregulares tienen su propio pasado. All right? Eso es su sonido también es diferente. Now, ¿tienen alguna pregunta con la pronunciación de los verbos regulares? Dicha, yo tengo una consulta. Diga. Yo no sé si la escuché mal,
la una pronunciación que usted hizo cuando dijo este, como decir, digamos, speak English. Yo oí que usted dijo spoke English. No sé si yo me escuché mal. Spoke English. Oh, spoken English. Sí, sí. Ah, correcto, spoken English. O sea, yo no lo había escuchado, yo sí había escuchado que se dice speak English. Oh, esa es una expresión para decir el inglés hablado, o sea, como el español que nosotros hablamos. Como en lugar de decir como el inglés callejero, le podemos decir spoken uh-huh. English, en el inglés hablado. Spoken English. Ajá. O sea, que sea válido. Sí, en este caso como expresión sí es válido. Uh-huh. Okay. Yes, you're welcome. All right, so, the practice, no sé si podríamos meter un ratito los micrófonos, hay un poquito de interferencia. All right, thank you. All right, so, what we will do right now is that we will go to practice. Yo sé que va a ser un poquito de tiempo, les prometo darles más tiempo mañana, all right, pero sí necesitaba explicar la diferencia en la pronunciación de los verbos regulares, right, para que de una vez vayamos practicando eso. So, the practice for today is that make questions in simple past to your partners and answer them either with a positive or negative sentence. Ustedes escogen, right? La práctica sería preguntas en pasado simple a sus compañeros y responder ya sea en positivo o negativo. Okay. Les voy a dar un par de verbos también con los que ustedes pueden pueden hacer las oraciones, pero ustedes también pueden utilizar otros verbos. Esto solo es para que ustedes tengan una base para hacer las oraciones. Se la voy a dar en presente y en pasado, porque como ya sabemos que las preguntas, el verbo tiene que ir en presente, right? So, utilicemos la misma de los ejemplos. Play, played. Teach, taught. Ay, le puedo ir poniendo de un solo también qué significa en español. Enseñar. Swim. Nadar. Sin. Poner bets. Este verbo irregular es bien fácil porque es el mismo para todos los tiempos. Significa apostar. Bet. Hay un montón de verbos irregulares que son así. Que es el mismo para todos. Walked. Sleep. Vamos con eat. Quiero que otro les pueda poner. Vamos a hacer uno, la diferencia de tomar, o sea, agarrar algo y tomar de beber algo. Tomar de agarrar algo es take. Y el pasado. Took, tomar, o sea, agarrar algo, okay. Y de beber, all right. De beber es drink, y su pasado es drank, o sea, beber, valga la redundancia, una bebida, all right. Porque para nosotros de tomar es lo mismo, tomar de agarrar algo o tomar de tomar agua, tomar soda, lo que sea, right? So,
here we have these verbs. No es que sea obligación utilizar solo esto. Esto se lo estoy dando para que los agarremos de ejemplo, right? Si no quisieran utilizar otro verbo, right? Vamos, se los voy a enviar ahorita al chat. Voy a tomar también captura de pantalla para poder enviárselos a su al chat de WhatsApp. Todos estamos en el chat de WhatsApp, ¿verdad? ¿O todavía no? Yes, yes. Ok, cool. So, voy a tomar captura de pantalla y antes de que nos vayamos, se la voy a pasar al grupo. Quiero ver. ¿Dónde están? Aquí están, chicos. Okay. Quiero ver. Sí, esta es. Ahí está. ¿Tienen alguna pregunta? Ya se los envié, por cierto, al chat de WhatsApp, las capturas. ¿Alguna pregunta? Nos Yo sé enseñó. Que solo van a hacer como 10. Dígame. Nos enseñó cómo responder en negativo. Sí. Aquí está. Subject plus did not. Verbo en su forma base y complemento. Aquí está. Okay. Uh-huh. Ahí está en la captura también de pantalla. Hoy va a ser un poquito el tiempo para práctica, pero como les digo, les prometo darles mucho más tiempo el día de mañana, por lo menos 30, 45 minutos. Ahora vamos a compensar lo que no practicamos hoy, ¿sí? Pero practiquemos aunque sea un ratito porque es bueno hacerlo. Por favor, no se vayan. Acuérdense que la única manera de mejorar nuestro inglés es practicándolo. All right? So, please accept the invitation and let's go practice. Yo le voy a avisar cuando regresamos. Exactamente a las 10 vamos a regresar, así que me esperan. All right? Por favor, aceptemos la invitación. Gracias. Para preguntar, por ejemplo, ¿cómo se llama? Pasado. Por ejemplo, cuando yo pregunto a alguien de ustedes, sería en tercera persona, ¿verdad? Ah, tercera, o el nombre. Dir Saraí, o Dir Vanessa. O así. O Dir You. You, porque You también significa ustedes. Ajá. Uh-huh. Voy a hacer una. Okay. No la tengo todas, pero así avanzamos. Ajá. Ajá, que me... Did you touch math in your school? Para Ana. In my case, no. Math, no. I never. So, it would be...
No, I never teach math. Okay. But I never, or negative word, right? Ajá, sí, así puso, estoy hola. Leyendo la captura que mandó, hola. Hola, hola, dime, dime, aquí estoy. Piense de que usted nos mandó los verbos en pasado, pero nos dice que hagamos preguntas y para hacer preguntas tenemos que ocupar el verbo en presente. Entonces, ay, sí, son cierto. Preguntas o oraciones afirmativas. O sea, así sí, normal. Perdón. Sí, solo para demostrar que estamos poniendo atención. Ya vi, eso no es bueno. Sí, ajá. Se lo puede compartir ahorita en el chat de aquí de Zoom. Ya lo voy a mandar allá, all right? Vaya, okay. Tenemos play. Entonces van a hacer oraciones afirmativas. Ahí ustedes deciden si quieren que sean afirmativas o negativas. O negativas podrían ser. Ajá, por eso, pero oraciones, o sea, no question, no interrogativas. No question, no. No preguntas, sino la oración normal. Ajá. Sí, pueden hacer la oración normal o pueden hacer las preguntas. Ajá. Ahorita les mando los verbos en presente. Ok. Ya vi que están poniendo atención. Ah, claro, teacher. Sí. A ver, el primero hagámosla. Ahí está, en el mismo orden se les envié. El primero hagámosla, normal, afirmativa, porque ya hicimos un ejemplo uh-huh. Negativo. Ajá. Entonces, no, perdón, hagámosla en question, porque ya hicimos una en positivo. Entonces podemos poner, did they play soccer in the park? No sé, pregunta. Yeah. Sí, está ahí. Ajá. Ajá. Ellos jugaron soccer en el parque. Uh-huh. Fútbol. Quiero ver, enseñó. Uh-huh. Podríamos hacer una oración con Gwen, digamos, preguntando qué te enseñó o qué te enseñaron. No sé, pregunto, no, yo haciendo fórmula en mi cabeza. Ajá. En algún momento lo vamos a preguntar. Quiero ver. De enseñó, ajá, Sarita, don Jaime. Ajá. De enseñó, lo vamos a hacer afirmativo, negativo o interrogativo. Podría ser positiva, por ejemplo, the teacher, I thought. The teacher, I thought. To speak English. Mm-hmm. Okay. The teacher. No, porque no le podemos decir enseñó a hablar, o sea, no podemos ocupar los dos verbos así. Enseñó, o sea, sí, porque. Ah, okay. Ajá. Podemos poner the teacher taught simple past in the class. Nos enseñó el presente simple en la clase. Ajá. Ajá. Quiero ver. La siguiente. Nada. Alguna podría ser alguna negativa como she didn't. Ah, pero es que she didn't. No. Entonces sería she. No, si fuera el verbo en presente sería she didn't swim in the pool, in the swimming pool.
She didn't. Swim. She didn't swim. In the beach, pongámosle. Okay. Ajá, en la playa. Ajá, porque si no vamos a decir swim. En, ajá, mucho redundante. Ajá. In the beach, porque tenía ganas de ir a la playa. A ver. Uh-huh. Apostó. ¿Qué apostamos, mucha? Pero es que ese apostar es de hacer una apuesta de dinero, supongo, ¿verdad? Sí, no sé si es, ajá, si es de competencia o si se ocupa en general, digamos. Uh-huh. Pongámoslo en negativo. Ajá. Que no... Ajá. No sé cómo poner en apostar. Dejémosla de último porque no sé cómo usar. Ajá, nos va a atrasar en las demás por estar pensando en eso. Podría ser they... They don't... Okay. Podríamos, es que no la pensemos en inglés, pensemos en español primero y después traduzcamos. Digamos, él apostó en la carrera de algo, no sé, o en el partido, sí, de fútbol. O en, ajá, el juego, in the game. Quiero ver entonces. Él apostó. He bet in the game. In the soccer game, no sé, o in the... ¿Qué? Sí, ¿cómo sería? Sí, soccer game. Así, no nos compliquemos. Worked. Did. Podemos hacer tú caminas, o sí, tú caminas por las mañanas o algo, o tú caminas hacia tu trabajo. Uh-huh. Este did, son una cosa que la teacher mandó al en el chat, mandó la uh-huh. lista de los verbos, pero ya en presente. En presente, para poder ocuparlo, sí. Did you walk? Algunas preguntas, creo yo, porque de todas formas no, el tiempo luego es bien corto para compartirlas todas. Pero uh-huh. por lo menos quisiéramos un par de preguntas, digo yo. Uh-huh. Ey, cantó, no lo ocupamos después de nadó. Cantó. Pero bueno, did you walk? Tú caminas hacia, ¿cómo se dice? At the school. At the school. School. Ahí estamos. ¿Y Sarita qué se hizo? Sarita. Sarita. Estás ahí. Se tiene apagado el micrófono. Perdón. Ajá. No sé. Hoy sí, perdón. Ajá. Es que fíjese de que hoy sí. Mi vecina tiene unos perros y tenían una subulla, por eso apagué el micrófono, I'm sorry, lo siento. No hay problema, no hay problema, Sarita. Ajá. Ya caminó. Sleep. Durmió. In the afternoon, en la tarde. Ajá. She sleep. In the afternoon. Ah, she's slept. She didn't. Slept. Yeah, slept. She didn't.
No. No, para que, es, ahorita ocupemos el slept. No tendría que estar en negativo. Porque si lo ponemos negativo, lo vamos a utilizar el verbo. Ajá. Slept. O the children. Ajá, el niño. O algo, porque es lo más común que se duermen en la tarde. Sí. The baby. The children sleep. The baby slept. In the afternoon. Did you eat pizza in sí. Okay, almost everybody's here. Solo nos faltan cuatro personitas. No, cinco. Cinco, ya casi en unos 20 segundos. Yes, en 20 segundos. No quieren regresar. Está bueno. Okay. Ya casi, ya casi. Okay, guys, so... How did you feel practice? ¿Qué tal la práctica? ¿Cómo la sintieron? Sí, corta. I know. Yo sé. Yo sé que me corté. Interesting. Yes. No, but I promise that I'll give you more time tomorrow. Okay. Prometo que les voy a dar más tiempo mañana, pero sí quería explicarle las tres cosas de un solo para que no hubiera confusión. Right? Positivo, negativo y preguntas. Okay. Mañana lo que vamos a hacer es solo vamos a refrescar esto que vimos. Y luego ustedes se van a ir a practicar. Les voy a traer otros verbos. O si quieren practicarlo con los mismos, no hay problema. But yes, that's what we'll do tomorrow, I promise. Y también on in and out. Mañana se lo voy a enseñar, se los prometo. All right, para que veamos cuándo se ocupa uno o el otro o el otro. All right, antes de que nos vayamos, ¿tienen alguna pregunta, guys? Yes, I have. Oh, okay, yes. We made a question with the guys. So the question was, did you practice in the platform today? So la pregunta es, ¿podemos hacer una respuesta corta like, yes, I did? Yes, yes. Ahí ustedes escogen cómo quieren responder. Pueden hacer la larga, yes, I practiced in the platform today, o solo, yes, I did. Ok, sería, yes, I sería, a ver. Yes, I did. Practiced, o sea, practice en pasado. Mm-hmm. También se puede. Ah, ok, sí. Ok. And yes, I did. Like, ah, ok. Yo pensé que I did. El did era nada más solo cuando era negativo, pero gracias por aclararme. También el compañero me aclaraba, pero no lo entendía. No se preocupe. Pero sí, el did es para respuesta. Solo el solito, como did, se puede utilizar para respuesta. Respuesta, I'm sorry, respuesta corta en positiva. Yes, sí, I did. Como el pasado no, I didn't. Exacto. Yes. Esa era toda mi pregunta. Gracias, muy amable. De nada, un gusto. All right, guys. So if there are no other questions, we will leave it here. And thank you very much for joining. De verdad que me alegró un montón verlos de nuevo el día de hoy. Espero verlos mañana. Please take care. Have a good night. See you tomorrow, guys. See you. See you. Okay, good evening. See you. Take care. Goodbye. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. See you. Good night. Good night. Good night. Take care. Teacher. Yes. Con respecto a la práctica. Sí. No podría como descargar algún tipo de sistema de lista de preguntas con respecto a la clase que vamos recibiendo. Por ejemplo, hoy como estábamos con el did,
tal vez una lista de preguntas y compartirla con los compañeros para que se les facilite o nos, bueno, se nos facilite a todos, perdón, un poquito más lo de las preguntas. ¿Como ejemplos? Oh, correcto, correcto. Exactamente. De acuerdo. Yo, ¿lo podemos hacer el día de mañana? Sí. Okay. Yo lo hago, se las comparto. Ok, teacher, thank you. De nada, gracias por la observación, Wilfredo. Tenga buena noche. Gracias, igual. Buenas noches, teacher. Adiós. Adiós, cuídese, Gerson. Gracias. Mm-hmm.